En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, gracias por estar ya en sintonía de La Voz del Sur. Estamos iniciando con este espacio, mis queridos amigos, a través del medio digital La Voz del Sur. Y bueno, acá ya en Escenario Digital nos acompañan grandes amigos y entre ellos Ramiro Narváez, quien estará pues siendo parte de este programa denominado Escenario, para poder también compartir con cada uno de nuestros grandes amigos de nuestra ciudad de Catamayo, la provincia, el país y por supuesto el mundo, que esta es la tecnología que nos une a pesar de la distancia. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Leonardo, qué gusto saludarte, gracias por esta iniciativa tan importante, como siempre, que tiene La Voz del Sur. Y ahora estamos estrenando más bien este programa. Aquí, como tú y conoces, estos últimos días hemos estado ingeniándonos, conversando, para poder llevar a efecto un espacio donde podamos invitar a personajes de nuestra, especialmente de nuestro lugar, de nuestra provincia, personas que tienen algo o mucho que contarnos, que informarnos, que inspirarnos sobre todo. Y por eso hemos creado este programa denominado Escenario, Rostros que dejan rastros. Así que bueno, esperamos que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de estos medios digitales, que puedan disfrutar, que puedan compartir, que puedan también aportar sus criterios respecto a este programa que inicia prácticamente esta noche. Hoy es la inauguración, esperamos que sea de su agrado. Así que pues, Leonardo, estamos prácticamente ya en el tiempo y vamos a dar inicio con nuestro invitado especial, que es de lujo, para este gran estreno de Escenario. ¿Te parece? Así es, mi estimado Ramiro. Queremos, como siempre, agradecer la sintonía a quienes ya se están conectando. Un fuerte abrazo a la distancia. Y queremos iniciar, Ramiro, rápidamente agradeciendo también a la gentileza de Intercom, que nos ha facilitado el servicio de internet para llevar a cabo este programa que estaremos llevándolo, si así Dios lo permite, de lunes a viernes en el mismo horario que estamos, 18:30. Y vamos a darle la bienvenida a mi estimado Ramiro, ya a nuestro invitado. ¿Qué le parece? Por supuesto que sí. En esta ocasión vamos a conocer su experiencia, su trabajo, parte de su vivencia también, de este invitado especial de lujo, como le había dicho, en nuestro primer programa Escenario. Bueno, se trata de un lojano de corazón. Nos contaba que nació en Loja, pero toda su vida prácticamente la desarrolló acá en nuestra ciudad de Catamayo. Es aquí donde forjó su trabajo, su familia, en fin. Nos contaba también de que estudió química, biología, pero finalmente resultó ser un gran profesional en lo que tiene que ver con la tapicería. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué pasó en el camino? ¿Y quién es? ¿De quién es esta historia? Vamos a conocerlo ya mismo, tras esta primera pausa de nuestros oficiantes, a quienes les damos también un saludo cordial de bienvenida a ser parte de este Escenario, Rostros que dejan rastros. Así que regresamos en un segundo. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz, Avenida Catamayo y Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamo. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.
¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos, ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999 10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna, doctor Richard Martínez, nutrición infantil, doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Bueno, y aquí estamos ya. Estamos de regreso gracias a nuestros auspiciantes que son el pilar fundamental de este proyecto escenario aquí en La Voz del Sur. Bueno, vamos de cajón, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, de lujo, el estreno de este programa. Estamos hablando nada más y nada menos que de don Manuelito, don Ángel Eduardo Peña. Ángel Eduardo Peña es nuestro invitado de hoy. Nada de Manuelito. Don Manuelito ya está agendado para la siguiente semana. Así que hoy vamos a darle la bienvenida a don Angelito. Primeramente, recibirlo como se merece, ¿no? Usted acá en nuestro programa, siendo el estreno el día de hoy, queremos que nos cuente quién es realmente Ángel Eduardo Peña, bienvenido. Muy bien, buenas noches, Ramiro, buenas noches, Leonardo. Antes que nada, un cordial saludo a ustedes y a la audiencia, los televidentes que siguen su programa. Realmente agradecido, me siento halagado por la invitación y saber que estamos estrenando, pues, me llena de una satisfacción muy grande. Pues nada, mi nombre, Eduardo Peña. Lo de Angelito le gustó a mi mamita, pero más me conoce todo el mundo como Eduardo. Pues qué bien, entonces, para lo que ustedes quieran. Y también lo conocen como Edu, ¿no? Edu. Todo el mundo. De hecho, el nombre de su negocio, del cual ya nos estará comentando, lleva justamente su segundo nombre, ¿no? Edu, o parte de nombre. Eduardo Edu, algo, cuéntenos. Sí, realmente decidimos ponerle este nombre al negocio, a nuestro emprendimiento, porque es así como me conoce la mayor parte de los amigos, de la familia. Edu, sencillamente Edu, así como suena. Muy bien, Eduardo. Usted nos contaba que es lojano, nació en Loja, pero toda su vida prácticamente la dedicó acá a Catamayo. Sí, yo nací en Loja. Nací en Loja y me crié ahí hasta los 10 años. 10 años en los que mi mamacita nos decidió venir y radicarse a Catamayo por cuidar a nuestra abuela, ¿no? A su mamá. Y todo el mundo pensábamos que era algo temporal, pero pues nada, nada está escrito y nos quedamos a vivir definitivamente aquí. Bueno, y aquí hizo su familia,
hizo su hogar, empezó también con sus sueños de trabajar, de salir adelante. Háblenos de sus primeros tiempos, ¿cómo hacía, no? Para poder llevar el sustento a la familia. Cuéntenos. Pues, los inicios, pues desde muy niño, ¿no? Desde muy niño, desde 10 años que llegamos a Catamayo, siempre tocó ser el apoyo para mi mamá, que era el sostén de la casa, de mis hermanos. Entonces, a partir de los 10 años, combinábamos lo que es el estudio, porque yo vine de una escuela de Loja, y vine ya a estudiar aquí en la Escuela Ovidio de Crowley, y combinaba la parte del estudio en la mañana, y luego en la tarde a ayudar a mamá en lo que había que hacer. Una vida muy sacrificada, pero llena de satisfacciones. Ya no se puede eso comparar el sacrificio, sino la satisfacción de ayudar, de servir, de ser el apoyo de mi mamá, quien realmente era todo para mí, para mis hermanos. Y así que se terminó la primaria, luego ya la secundaria, pues a trabajar. En ese tiempo, una de las pocas fuentes de trabajo que habían aquí en Catamayo han sido toda la vida las ladrilleras. Las ladrilleras, si no es Malca. Entonces, como a Malca no dan trabajo a niños prácticamente, ¿no? Niños de 12 años, que ya cuando terminé la escuela, 12 años. Entonces, ¿qué tocó? Sino buscar trabajo en los tejares, en las ladrilleras. Y realmente no puedo decir más que han quedado experiencias, ¿no? Y para mi criterio, han sido en su mayoría muy buenas, muy buenas. Bien, don Angelito, bueno, le sigo llamando el primer nombre. Eduardo, el asunto es que usted también, de alguna forma, pasó por las aulas universitarias, también tuvo un sueño, quizá una carrera en la universidad, pero los destinos de Dios son otros, ¿no? Sí, mi mamita decía, tú haz planes y luego Diosito se ríe. Es así, mi sueño de toda la vida fue estudiar medicina. Me veía de niño vestido con mi bata blanca y asistiendo a las personas con necesidades de sus enfermedades y eso, pero es dura la realidad para una persona, para un estudiante, para un joven que realmente tiene que ser el sostén de la casa y luego estrellarte con la realidad de que vas a la universidad y encuentras de que si tú no tienes el apoyo económico para seguir una carrera como la que yo anhelaba, tienes que amoldarte a lo que te pueda dar oportunidad para trabajar y estudiar luego. O sea, y medicina no estaba entre esas carreras. En medicina tienes que entrar a estudiar todo el día. Entonces no quedaba tiempo para estudiar. Entonces decidí estudiar química y biología, que era algo que compatinaba con mi especialidad, que me gradué en mi colegio. Química y biología. Estudié 2 años de la universidad en esa carrera. Y en ese tiempo tuvimos la tragedia que pasó, que falleció mi mamá. Entonces, tocó sacrificar la universidad y dedicarse por entero a trabajar, porque la familia tenía que seguirse sosteniendo. Esa es una parte de la historia que te puedo contar. Qué bien, qué bien. ¿Cuándo o en qué momento, Leo, tienes una interrogante, Leo? No, todo tranquilo, solo escuchando, y yo creo que la mayoría de las personas que siempre tenemos o hemos tenido que pasar por esta dura prueba de la vida, pero como decía Eduardo, se tiene buenos recuerdos a pesar de estos momentos siempre duros de la niñez, ¿no?
de la gente humilde, la gente trabajadora, y que hoy, pues, gracias a Dios y al trabajo, se está sobresaliendo, ¿no? Y bueno, aquí escuchándole con mucha atención, y es importante, Ramiro, seguir conversando con gente de Catamayo, con gente ecuatoriana que nos da muchas vivencias especiales para poder nosotros también aprender. Sin duda alguna, Leonardo, estas experiencias son importantes, sobre todo para nuestras presentes y futuras generaciones, porque muchos pensarán de que, sobre todo los muchachos, de que la vida es tan simple, tan sencilla, tan fácil, inclusive, porque muchos jóvenes, sobre todo, quizá están sobre todas las cosas, lo tienen todo. Sin embargo, experiencias como la que nos está contando Eduardo, como la vivencia también de Leonardo, bueno, creo que tenemos una historia, aunque posiblemente dura, pero que de alguna forma nos ha pulido la vida, nos ha hecho mejores, nos ha hecho hombres de bien. Y eso se lo debe, ¿no?, a los papás, a la vida misma que nos ha enseñado. Quizá en ese tiempo a lo mejor lo titulábamos como una tragedia, pero que hoy nos damos cuenta de que ha valido la pena esos momentos duros, difíciles, como los que nos está contando Eduardo. ¿Cuándo nace, Eduardo, esto? ¿Cómo nace esto de querer aprender lo que tiene que ver con el tapizado, la tapicería, los muebles? ¿Cómo resulta este querer, este deseo? Debo contarte, o sea, realmente yo la tapicería la aprendí desde jovencito. Jovencito lo aprendí de mi cuñado Jaime Peña, una persona a la que le tengo un aprecio bastante especial. Ahora en estos días justamente él se contagió con el virus, estuvo muy malito, la familia toda se convulsionó, estábamos muy temerosos de perderlo, pero dando gracias a Dios, a su fortaleza. También Jaime es una persona, a pesar de la edad que tiene, es una persona fuerte, activa, es deportista, entonces todo eso ha ayudado para que todavía esté con nosotros. Yo lo que aprendí, lo aprendí desde joven por él, porque él me invitaba para que le ayude, entonces desde allí empezó esto. Pero claro, como en algún momento le conversaba a Leonardo, en su tiempo no lo tomé tan en serio, ¿no? Era como un trabajo que lo hacía, pero con no mucha vocación. Como que no me gustaba mucho el olor al pegamento y eso, ¿no? Pero no tenía en mente, no sabía yo lo que en un futuro la vida me iba a deparar. Y no después de muchos años cuando me ha tocado especializarme, porque aparte de lo que he aprendido con la práctica, me ha tocado un tiempo que estuve por la ciudad de Quito trabajando, y justamente una empresa que comercializaba mobiliario. Comercializaba mobiliario para el Estado, entonces trabajábamos en grandes cantidades y eso nos obligaba a perfeccionarnos. Y esto solamente se logra con maestros de alta calidad. Entonces, eso, aprendí allí, ahí me tecnifiqué, ahí saqué mi título y hoy por hoy puedo ofrecer el trabajo, el producto que brindo a mis clientes, que, a mi manera de ver. Eduardo, en esa empresa, sí, Eduardo, en esa empresa, bueno, cuando sube la capital, usted entonces ya se dio cuenta de que caminar por ese camino era algo importante para usted, que ya pensaba en esa profesión, en hacer una carrera prácticamente de eso, porque al inicio con su familiar, con su pariente, fue algo como que, algo sin pensarlo, algo que no era serio, como se lo dijo. Pero acá usted ya se dio cuenta de que su futuro estaba por ese camino. Sí, lo entendí así. O la vida me hizo entenderlo así. O sea, lo que aprendí de joven me sirvió mucho, porque cuando uno va a una ciudad, al menos en la capital, una ciudad grande, y la situación es de que cuando uno ya tiene sus años, ya
Allá en Quito, tú tienes 30 años y a lo mejor de ahí ya pasas como que a un ladito, como que ya no, como que ya no eres una buena inversión para una empresa, ¿sí me entiendes? O sea, de 30 años para abajo, todo el mundo puede acceder a un trabajo en una empresa. Pero de los 30 años para arriba es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay que tener conocimientos, hay que tener predisponibilidad, mostrar interés. Y es lo que mostré yo en la empresa y dando gracias a eso es que pude desarrollarme en lo que hacía. Y fui reconocido, realmente fui reconocido por el trabajo. Pero más adelante usted, Eduardo, ya lo tomó más en serio, siguió cursos, se especializó en este tema. Sí, esto sucede en el tiempo del gobierno anterior, o sea, anterior al que ahora mismo tenés. En ese tiempo había mucha remodelación y mucha construcción de edificios nuevos para el Estado y la empresa a la que yo... para la que yo brindaba mis servicios, trabajaba para el Estado. Entonces, había bastante trabajo. Había yo realmente, si no fuese por esta situación del cambio de gobierno, si yo me vine a quedar en Catamayo por accidente, por así decir, porque mi vida estaba hecha, estaba yo radicado, estaba establecido en Quito. Y fue porque de la empresa me enviaron hasta la ciudad de Cuenca por un contrato que desde Quito no querían venirse los maestros por la distancia y eso, pero a mí sí me llamó la atención porque estaba cerca de mi casa, podía estar yo cerca de mis hijos y fui yo el que pedí que me enviaran. Pero resulta de que en la transición del gobierno, ya cambiaron de un presidente a otro, cambiaron las autoridades. Y el contrato que nos habían dado en el gobierno anterior, y así como nos lo tumbaron, sencillamente nos lo tumbaron y nos hicieron perder toda la inversión que habíamos hecho ya. Y esa fue una de las situaciones por la que hoy por hoy me encuentro en Catamayo, ahora brindando mis servicios, mis conocimientos, brindando mi trabajo a la gente que me conoce. Importante, Eduardo, sí, es cosas que suceden, ¿no? Sin embargo, usted siguió adelante y ahora pues es un hombre que ya tiene su propia microempresa, seguramente está dando trabajo a otras personas. Brevemente, ya que el tiempo se nos está agotando, cuéntenos, ¿qué es lo que sí realiza en su microempresa? ¿Qué tipo de trabajo realiza y con qué personal lo hace? Bueno, lo que yo ofrezco es fabricación de muebles. Fabricación y reconstrucción, restauración de muebles. Muebles de sala, de comedor, de oficina, tapizados de camas, lacado y relacado también. Y como trabajo en sociedad con otros maestros, podemos ofrecer cualquier tipo de material, de trabajo también en madera. O sea, realmente ahora estoy trabajando con mi hermano, y en las tardes cuando se desocupa de sus clases, mi hijo. Porque mi cuñado, como les explicaba, está ahora mismo enfermito, no trabaja. Pero trabajamos cuatro personas y aparte con los socios de la carpintería, que claro, esos son trabajos eventuales, solamente cuando se les necesita. Eduardo, veo que usted es una persona muy... muy decidida, ha sufrido inclusive una historia de sufrimiento de trabajo, pero todo es para bien al final. Sin embargo, hoy en estos días también vemos a la competencia y mucha competencia, pero usted, ¿qué es lo que para usted hace diferente su microempresa? ¿Por qué la gente debe ir a visitarlo, a adquirir sus servicios en su trabajo, en su lugar? Bueno, realmente lo que nosotros la gente lo que les gusta de nosotros es la calidad en el material que ofrecemos en nuestros trabajos. Todos los materiales que nosotros ocupamos en la fabricación de nuestros muebles son de primerísima calidad,
Por lo tanto, estamos en capacidad de ofrecer hasta 3 años de garantía en acabados, en material. Una cosa más, que nosotros somos muy cumplidos con las fechas que ofrecemos para entregar las obras. Nadie hasta el momento, ya llevo aproximadamente, creo que para 4 años estoy en Catamayo ya trabajando, y hasta ahorita solamente tengo agradecimiento, tengo clientes satisfechos por el cumplimiento en nuestro trabajo. O sea, damos lo mejor de nosotros para entregar lo mejor posible en relación a nuestras obras. Eso, Ramiro. A ver si Eduardo nos podría también facilitar la dirección de su local, ¿no? Para que la gente también pueda llegar y observar también el trabajo y solicitar algún trabajo que desee que usted le realice, Eduardo. Claro que sí, Leonardo. Nuestro taller está ubicado en la calle Olmedo, entre 1 de mayo y 10 de agosto, a unos 30 metros de la escuela Ovidio de Croll. Próximamente ya contaremos con todos nuestros permisos para poder ubicar este rótulo y la gente nos pueda ubicar más fácilmente. Cualquier cosa que nuestros clientes necesiten, de pronto una llamada de teléfono, nosotros estamos en capacidad de acudir a su domicilio, hacer una cotización sin ningún compromiso, sin ningún costo adicional. Estamos para servir a la comunidad, de eso se trata. Y cualquier cosa que pueda servirles, siempre a la orden. Muy bien, yo creo que estamos llegando a la parte final de este conversatorio muy, muy cortito. La verdad es que hay mucho, ¿no?, por conversar, por conocer, pero yo creo que en otro espacio estaremos gustosos de tener nuevamente a Eduardo y pues a visitar, ¿no?, su local. Ya nos ha dejado su dirección, porque es importante apoyar al emprendimiento nuestro, a la gente que lucha, que se forja en nuestra tierra. Queremos agradecer a Eduardo por habernos acompañado en este primer programa, escenario Rostros que dejan rastros, y uno de estos rostros que dejan rastros es justamente Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo de parte de todo el equipo y siempre éxitos a seguir adelante con esos sueños, con esos proyectos que hay muchos seguramente por cumplir. Muchas gracias, Ramiro, y igualmente, Leonardo, estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dan de difundir lo que hacemos, quiénes somos, y cualquier cosa, el rato que ustedes quieran, conocen mi dirección, conocen mi teléfono, estoy para servirles. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Nos quedamos un ratito, no cortamos aún todavía. Vamos a agradecer, Ramiro, también a quienes hacen posible, ¿no? Queremos agradecer a Clínica Dental San Francisco, de los doctores Francisco Salazar y María Tapia López, en nuestra ciudad de Loja y en la ciudad de Catamayo. Siempre están a las órdenes para atenderles en todo lo referente pues a tratamientos dentales y también, claro, a consultorios médicos Martínez. Gracias también a Intercon, que nos ha facilitado, y en la calidad que estamos transmitiendo, para que los amigos también a través de Facebook y también a través de YouTube puedan observar las entrevistas que hacemos acá en el programa Escenario. Mi estimado Ramiro, creo que nos toca irnos despidiendo ya y luego vamos a finalizar con el corte publicitario. Gracias, sí, Leonardo. Hemos cumplido con este primer paso. Hay muchas cosas que se vienen a continuación. Mañana también les invitamos. Tenemos otro invitado importantísimo. Así que nada, pues un abrazo y este ha sido el estreno de Escenario. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Como siempre, nuestro agradecimiento muy especial. Y vamos a finalizar este espacio, pero antes vamos a la pausa comercial y nuestro abrazo a cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana a la misma hora, por la misma frecuencia de Facebook y también a través de YouTube. Cuídense mucho, una feliz noche también a Eduardo, a ti, Ramiro. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz, Avenida Catamayo y
Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chaguarpamba y Alamo. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos, ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999-100888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, Dr. Jimmy Rodríguez, medicina interna, Dr. Richard Martínez, nutrición infantil, Doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.